Al alba, cantos de animales suenan cerca del campamento. Alaridos como jamás se han oído. Y allí, ante sus ojos, bajando del norte, animales enormes, cubiertos de pelo largo y provistos de inmensos colmillos. Son mamuts. Había muchos en otra época, grandes manadas, pero habían desaparecido. ¿Qué hacer para atraparlos? El viejo loco está dispuesto a hacerles frente. Pero eso no tranquiliza al jefe. El chamán siempre encuentra las palabras precisas. Invocará a los espíritus de los ancestros y proporcionará fuerza a los cazadores. Aquí ya vencerá. El chamán lo sabe. Los mamuts habitan la tierra desde hace millones de años. Tanto para estos paquidermos como para los hombres, la nueva glaciación es un infortunio. Incansablemente, estos enormes animales recorren distancias descomunales para hacerse con los 200 kilos de pasto que necesitan al día. El chamán permanece en la cima de la montaña. Se dirige a los seres invisibles, espíritus de nuestros ancestros. Dotad de coraje y fuerza a nuestros cazadores. Sacrificad para nosotros a estos gigantes. Akia sabe cazar el reno, el ciervo, el cerdo, pero nunca se ha atrevido a enfrentarse a semejante potencia. Son insignificantes ante estos colosos. El miedo hace latir con fuerza su corazón, pero sus estómagos no callan y el olor de esta carne tan cerca hace salivar sus bocas y mover sus piernas. Demasiado rápidos. Los mamuts desconfían del hombre. Le rehuyen. Escapan hasta el momento en que se ven acorralados, obligados a dar media vuelta y sin más solución que la de enfrentarse. Llegados a este punto, su miedo hace que se vuelvan aún más peligrosos. Salvo uno de ellos, el más joven, que intimidado por los gritos humanos no quiere volver sobre sus pasos. El combate es ya inevitable. Han perdido la caza y uno de ellos ha perdido el aliento. Pero todavía existe una esperanza. Allí, un grupo de Neandertal también ha venido para cazar. Cuentan con una ventaja sobre los del clan de los renos. Conocen el poder del fuego sobre los narices largas. Al otro lado, la mujer Neandertal intimida al último mamut. Debe retroceder. Todavía puede haber suerte, una última posibilidad. Sus pequeñas lanzas no son eficaces frente a la dureza de la piel del animal, pero no tienen otra opción. El joven mamut embiste hacia la salida, pero Neandertal está allí. Si Neandertal sabe que puede enfrentarse a la bestia cuando está aislada, también es consciente de que eso no basta. Hay que descartar cualquier opción de retirada. Neandertal es el mejor de los cazadores, pero un mal misterioso mina su cuerpo. Por primera vez, Sapiens y Neandertal unen sus esfuerzos para conseguir una misma presa.
Llevados por el mismo instinto de supervivencia, todos a una, hombres y mujeres, abortan cualquier posibilidad de retirada del gigante. Hay que impedir que se mueva y reducir su espacio al máximo. Ya está. Se encuentra a merced de las lanzas. Hay que atacar por los puntos más vulnerables. La ingle y el ano, donde la piel es menos dura. La fuerza de los cazadores vence a la fuerza del animal. Esta noche comerán hasta que se harten. El chamán agradecerá a los ancestros la ayuda proporcionada hasta el anochecer. Gracias a ellos, el clan de los renos acaba de inventar una nueva forma de cazar, la caza mayor organizada. Y esta novedad tendrá consecuencias importantes para la vida de los hombres. Con la carne de mamut, los dos clanes tienen alimentos como jamás han tenido. Pueden permanecer meses sin cazar. Por primera vez, los hombres tienen tiempo por delante. Tiempo libre para pensar, experimentar y hacer cosas aparentemente inútiles.